Gratis anziehen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Soy Luis Ramírez Reyes y te extiendo la más cordial bienvenida a un capítulo más de Operación Contacto, Periodismo Abierto. Un programa multifacético que aborda temas generales, temas de entretenimiento, de cultura, todo lo que te gusta, como los ovnis, o sea, los platillos voladores, contacto con sus inteligencias, las que los manejan, con los extraterrestres, todo lo paranormal, todo lo que escapa al entendimiento humano y que la parapsicología lo toma para estudiarlo, todas esas habilidades que tenemos, la telepatía, que es lo más usual, además diariamente entre nosotros, en fin, todo lo distintivo en la mente humana que tenemos, lo persigue, lo aborda y lo tratamos también aquí, como son los valores morales, que como siempre digo, son inherentes a cuanto hacemos, a cualquier actividad. El hombre que no tiene valores no es el hombre, está muerto definitivamente, porque nacemos con todo el potencial. Si venimos de la suprema creación, del Todopoderoso, pues hombre, imagínate todo lo que traemos consigo, para que este servidor inclusive se haya salvado de un tumor pancreático gracias a los valores, pues imagínate todo lo que podemos hacer con eso. Tratamos temas también holísticos, de cultura, de turismo, de deporte, generales. Todo lo que te gusta lo hacemos para ti con la mejor intención y con todo el cariño del mundo. Te saludo a ti que nos estás escuchando en medio mundo, si no es que todo el mundo. Para empezar, estamos transmitiendo gracias al apoyo de Pablo Sandoval y de Lili Guzmán. Aquí tengo dos soportes técnicos que nos hacen que tú captes nuestra señal nítidamente, seguramente la tienes ya, por el www.planeta2013.tv de esta gran institución, este gran manejo tecnológico que es Planeta 2013 Networks, comandado por el licenciado Gerardo Said Sandoval y el ingeniero Luis Suárez Certuche, transmitiendo desde Las Flores 313, Colonia Las Águilas, de la capital de la República. Por eso te estoy saludando a ti en el Valle de México, en la hermosísima República, nuestro país, nuestro territorio nacional. No se diga en tantas partes del mundo, 53 países, es donde ya está llegando Planeta 2013 Networks, y esos países mandan su señal a todas partes, preferentemente habla hispana, pero yo sé que, por ejemplo, de Italia, algún mexicano que ande perdido en Siberia, ¿verdad? Pues si trae su, ya no es tanto su laptop, sino trae su celular y que quiera sintonizarse con su país, con México, y seguramente nos puede encontrar. O sea, estamos en internet para ti, con la mejor capacidad tecnológica y con, sobre todo, con todo el amor del mundo para que tengas un momento contento de esta hora de Operación Contacto, Periodismo Abierto. Como sabes, ya se nos extendió a 20 minutos más. Estamos transmitiendo de la 1 de la tarde, tiempo del Centro de México, hasta las 2:20. Bien, nuestro programa ahora reviste un interés muy especial. Hace poco, me entró, no sé por qué fue, pero me entró al cerebro la palabra, lo de la Isla de Pascua. ¿Tú has oído hablar de Isla de Pascua, la Isla de Pascua? Si no sabes mucho de la Isla de Pascua, pues es un islote de 160 kilómetros que está frente a las costas de la República de Chile, perdido en el Océano Pacífico, tan perdido y está prácticamente a la mitad entre las costas, americanas, como las polinesias. Le llaman hasta el ombligo del mundo, así lo adjetivan, la Isla de Pascua, y obedece su nombre, Isla de Pascua, más que nada, a aquel viaje que hizo Jacobo Rahibin, un neerlandés, con su flota, y al pasar por
por eso, por el, vamos yendo de América, del continente americano hacia la Polinesia, se topó con una isla que revestía unas características especiales, como son unas cabezas gigantescas. Le llama la atención, se asienta ahí, y total que estamos hablando del 6 de abril de 1722, cuando este hombre pues le da ya un nombre, dice, bueno, estamos en la Pascua de Resurrección, pues vamos a ponerle esta isla, Isla de Pascua. Pues a eso, es por lo que se conoce como Isla de Pascua, o también Rapa Nui. Rapa Nui, que es lo correcto, el Rapa Nui en el idioma de los de los que están en la isla de Pascua, precisamente de los aborígenes, de todo eso. Entonces, eso es lo importante. Esta isla obviamente tiene pues el total de cabezas, mira, está llegando, vamos a ir en vivo, puedes pasar por favor, Daniela, vamos a hacerlo tal y como en vivo. Nada, se rompe el orden, es bonito todo eso, cabe, sí, estamos en un programa en vivo. Con permiso. Bienvenida, ahorita te presento, está más conocida. Está bien, está bien. ¿Ya? Gracias. Ya sabes que la Ciudad de México está dificilísimo, me imagino. Bueno, te saludo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, ya aquí llegando. ¿Qué te pasó? Gracias. Es que en mi pueblo hay fiesta hoy. ¿Sí? Sí, entonces estuvo un poco complicado salir de ahí, pero ya llegué. Pero nos invita a Santa Fe a... Hay festejo ahorita en el pueblo de Santa Fe, si ¿Santa quieres. ¿Santa Fe? Sí. Bueno, entonces estamos hablando de... Estoy con de la isla de Pascua. De la isla de Pascua. Entonces, sí reviste características especiales como son esos, esas cabezas descomunales, estos moais, Rapa Nui, como se llama la región. Pues esto es importante, tiene cerca de 1,000 estatuas, cada estatua mide entre 12, hay una estatua que mide inclusive 20 metros. Estamos pasando imágenes de eso, mi querido Pablo, perfecto. Entonces vas a ver algunas hasta 20 metros. Aquí lo interesante de esto es que fuera de todas las características que vos en sus estudios lo vamos a ver, eso es lo bonito. Cuando a mí se me mete la cabeza la Isla de Pascua, se me ocurre preguntar en Facebook, ¿alguien conoce mexicano? Tengo ganas de hacer un programa de Isla de Pascua, pero con mexicanos. Entonces lanzo la pregunta al aire, también sondeando a ver si tengo público efectivamente o no tengo público. A lo mejor nada más mi mamá y mi abuela las que me estaban viendo, yo presumiendo que tengo muchas amistades. No, fíjate que sí, tengo mucha gente que me quiere. Además, muchas gracias por todo lo que hacen por mí, todos los alientos que me dan con sus comentarios. Cada vez que pongo algo en el muro de Facebook, me echan porras, me dicen todo. Acabo de hablar, por cierto, de ti. Muchas gracias. Bueno, a ver, la clase de ser risueño que tenemos aquí en nuestro programa desde hace tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que me entero, porque debe ser, que efectivamente una pareja de mexicanos estuvo en Isla de Pascua. Yo quería un mexicano, porque mira, cualquier turista, bueno, pues, sé que es difícil. Difícil porque, fíjate, la Isla de Pascua está a 3.700 kilómetros de las costas de la República de Chile. O sea, está pesado. Estamos hablando de más o menos como de aquí, no sé, más adelante de Tijuana, no sé, Los Ángeles, por ahí, ¿no? Y luego está también a 2.032 kilómetros de la más próxima isla polinésica, o de la Polinesia, de Pirn, que se llama. Entonces, pues realmente se necesitan muchas agallas para ir a ver ese lugar, cuando no hay nada más que unas esculturas ahí, cabezonas, etcétera. Pero tiene un encanto fuera de serie. Continente Mu en el Atlántico, en el Pacífico, desde luego, o la Atlántida en el continente, ¿no? La Atlántida en el Pacífico, tiene muchos objetivos. Hay ido investigadores de toda clase, desde paranormales, desde hechiceros, desde ufólogos, hasta los grandes científicos a estudiar, y todo reúne en un misterio. Lo bonito, lo más bonito, es que encuentro esta pareja, y cállate, papá e hija. No, una pareja de que, bueno, yo me voy con mi esposa hasta el fin del mundo, pues cada rato, pues qué chiste, ¿no? O con unos amigos, en fin, o con un ufólogo, con un compañero, lo que sea, una amiga, ¿por qué no? Pero ya irte con una hija, a mí me gustó mucho porque veo la unión familiar, veo en eso la unión familiar. Entonces los he invitado aquí para ellos, y con la sorpresa más grata, en serio, que la comparto contigo, que no fueron, pues, what's up in time, una tiempo que estaba muy chiquilla la niña, y en lugar de llevársela a Disneyland, perdón, con todo respeto lo digo, pues la llevaron a ver unas cabecitas ahí que sobresalían, y la niña pues le daba igual ver a Mickey Mouse, también lo digo con todo respeto, porque yo quiero mucho a Mickey Mouse. Yo, sí, sabemos. Tú sabes de sí, eso, ¿no? Sí. Pero las cabezas me llaman la atención. No, a una dama, ya
un joven desde luego, tiene niños, dos niños, muy guapas, la van a ver ustedes ahorita, y va la hija con su papá. Me llama mucho la atención, me gusta, y pues los tenemos aquí para que sean ellos los que nos hablen de la Isla de Pascua. Antes, para mantener el suspenso, ¿qué te parece? Así le damos el lugar a Daniela Contreras Brem, como cada semana, no siempre, porque respeta mucho la temática que abordamos, que a veces no compagina mucho con su línea de tanatología, y de todas maneras se queda con nosotros, pero tiene su sección, y sabes también, la estamos anunciando, bueno, estoy recordándote que Daniela no es una persona que viene porque sí, sino tuve la suerte, o alguien me hizo que tuviera la suerte para conocerla, y cuando veo una persona que maneja joven, que maneja la metagenealogía, que maneja tantas corrientes a favor de ti, del ser humano, que está preocupada por ti, desde los discapacitados intelectuales que los enseña en una institución a danzar, a bailar, bueno, a actuar, que está dando la vida por medio mundo a través de la tanatología, del desarrollo humano, de sus cursos muy solicitados, que es egresada de la Universidad Panamericana, donde estudió psicopedagogía y estudió pues otras ramas también del saber. Entonces, una mujer con ese portento de servicios para ti, pues viene a enriquecer este programa, y sobre todo, abusando de su belleza, pues también le da ese tinte sabroso, decir una pareja, de ver en ella la corresponsabilidad con una pareja, con una persona como es tu servidor, para hacer el programa mucho más atractivo. Entonces, pues adelante, estés preparada. Gracias. Con tu sección de tanatología para abordar ya y empezar a viajar a Isla de Pascua. Exactamente. Muchas gracias, Luis, por tus palabras, como siempre, tan motivadoras y tan bellas. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a quiero compartir con ustedes un fragmento de algo que se maneja mucho en este mundo de la tanatología y en otros más, que es cuando uno quiere ayudar al prójimo, como lo mencionaba Luis hace rato. Nada más que hay una diferencia muy grande, y esto lo menciona la doctora Elizabeth Kubler-Ross en uno de sus libros, entre ayudar o rescatar a alguien. ¿Esto qué quiere decir? Una cosa es que tú acompañes amorosamente en el camino a una persona que te pide ayuda, y otra cosa es que tú invadas el espacio de otra persona y quieras ayudarlo y quieras evitarle que pase por ciertos momentos difíciles en su vida. Entonces, le das dinero para que no tenga necesidad de trabajar, para que no sufra, para que no se angustie, y ves la manera de evitarle el sufrimiento a la persona sin que esta persona te lo solicite. Entonces te vuelves como metiche de la caridad y andas metiéndote en la vida de todo mundo y diciendo, no te preocupes, mira, yo te ayudo, mira, yo te lo hago, mira, yo te lo resuelvo. Entonces, lo único que estamos haciendo en este afán de querer, entre comillas, decirnos a nosotros mismos, es que estoy ayudando a mucha gente, pero lo que hacemos es meternos en la vida de los demás e impedirles que vivan lo que tienen que vivir. ¿Por qué? Para que nuestra alma o lo que venimos a aprender en este mundo, para que podamos trascender las lecciones de vida que hay, es necesario que a veces pasemos por momentos difíciles y que nos veamos en el fondo, y entonces de ahí renacemos y de ahí tomamos fuerzas y de ahí resurge nuestra fe en la vida, nuestra esperanza. Y si hay una persona que nosotros sin pedírnoslo está invadiendo nuestra vida continuamente diciéndonos, yo te voy a ayudar, yo te voy a rescatar, yo te hago esto, entonces evita que nosotros pasemos por lo que debemos de pasar, y lo único que hace es retrasar el momento en el que tenemos que tocar fondo para poder salir adelante por nosotros mismos. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es reconocer cuándo ayudar y cuándo reconocer que a lo mejor estamos queriendo rescatar y queremos rescatarnos más bien a nosotros mismos, por eso andamos de metiches de la caridad en todos lados. Entonces, ¿cuándo se trata de ayudar a la gente? Primero, cuando la gente te lo pide. Esa es una regla fundamental. Yo como tanatóloga, muchas veces en reuniones sociales, cuando comento el trabajo que hago, me dicen, yo tengo una prima que acaba de perder a su esposo y necesita mucho, entonces mira, voy a invitar a mi prima a mi casa y tú llegas como de improviso y entonces hacemos ahí como un cuatro y entonces ya te dejo yo sola con ella y digo que me tengo que salir. Le digo, no, yo no puedo atender a alguien si esa persona no me lo pide.
Porque cuando una persona te busca para que le des ayuda tanatológica es porque ya pasó por cierta etapa, ciertas fases del duelo, de los cuales no puede salir, y entonces ellos mismos reconocen, necesito ayuda. Y entonces van y te buscan. Y ahí ya el proceso de sanación ya lleva 50% recorrido. Porque en el momento en que tú te das cuenta que necesitas ayuda y la solicitas, eso ya es reconocerte que estás mal y reconocer que necesitas de alguien externo para que te acompañe, para que te apoye en tu proceso, y eso ya es un gran avance. Entonces, yo siempre les digo, cuando tengan a alguien que necesite ayuda tanatológica, denle mis datos para que sepan que ahí estoy, ¿no? Que hay ayuda, pero que ellos me hablen en el momento en el que lo necesitan. Yo no voy a llegar a su casa a tocarles el timbre ni hacerles un 4 como luego me proponen, ¿no? La llevo a tomar un café y en eso como que tú llegas y como que no estaba planeado, pero entonces te dejo solo con esta persona. No, porque inclusive es molestar a la persona y muchas veces se pueden hasta enojar y molestar. Entonces, la primera cuestión para que tú puedas ayudar a alguien, aunque tengas muchas ganas y lo necesites, es que esta persona te lo solicite. Y ayudar no quiere decir evitarle que pase por lo que tiene que pasar. Ayudar quiere decir acompañar amorosamente en el proceso. Tal vez mostrarle el camino, pero el camino lo tiene que recorrer la persona por ella misma. Entregarle la responsabilidad de su vida en sus manos y no crear ninguna relación de codependencia. De que yo no puedo dar un paso si tú no me dices cómo. Entonces hay que tener cuidado y hay que analizar esta semana, les dejo de tarea, si estamos ayudando a la gente, nos lo está pidiendo, nada más la acompañamos, le mostramos el camino y la dejamos que ella sola tropiece y haga sus luchas y tome sus decisiones, o estoy metiéndome en la vida de los demás sin que me llamen, tratando de evitarles el dolor, y ese es un trabajo que tendré que hacer yo internamente, porque ya veremos después con el árbol genealógico que esta búsqueda de querer evitar el dolor externo viene de una búsqueda de querer evitar el dolor interno o de salvar a la madre o al padre. Pero te dejo esta reflexión para que tengas relaciones más sanas, para que vivas una vida más plena. Y que Dios te acompañe, que estés esta semana en conexión con el universo amoroso, y te mando un abrazo de mi corazón a mi corazón. Gracias. Muchas gracias, Daniela Contreras. Ven, tus datos, porque es importante. Ajá. Para tus cursos, todo eso. Mis datos, estamos por abrir varios cursos de tanatología, de tarot evolutivo y de metagenealogía, que es el estudio del árbol genealógico. Si quieres informes, llámame al 2223-2029 o en Facebook me encuentras como Daniela Contreras Braham y con mucho gusto me contacto contigo. Muchas gracias, Daniela. Pues ya sabes, hoy tenemos un viaje de Pascua y empezamos a conocer a esta pareja interesante que acaba de estar ahí, además el pasado mes de abril. Me da mucho gusto recibir y darle la más cordial bienvenida, Tania Ramírez Madrid. Qué gusto saludarte, preciosa, gracias por venir aquí. No, con tu papá, querido Javier Ramírez González. Vamos, para empezar, ¿por qué fueron a Isla de Pascua? ¿De dónde salió eso, Javier? Platícanos. Bueno, en mis viajes que he tenido la suerte de hacer en alrededor del mundo, estuve en Sudamérica y me platicaron mucho de la isla y de sus condiciones muy especiales. Entonces me propuse alguna vez ir, cosa que finalmente se concretó en esta época, y amablemente mi hija, que ha viajado también conmigo a varios países del mundo, me acompañó, y la verdad de las cosas es que yo tenía miedo de que, como pues es una isla prácticamente temática, no le fuera a gustar, pero pues que ella diga lo que pasó. Porque no es lo mismo ir, como decía, a Las Vegas, a Disneyland, a cualquier cosa, hay un viaje el de Pascua. ¿Por qué accediste por tu papá, para que no se fuera él solo? ¿O por qué? Sí, porque era bien. Ya me adelanté entonces. Sí, no, es que de hecho era prácticamente es eso. O sea, cuando me dijo, me voy a ir a la isla de Pascua, y todos así de, pues que te vaya bien, porque somos varios hijos. Entonces, él viaja mucho y ya estamos acostumbrados a que él se va y ya regresa con sus 3 álbumes de fotos. ¿Él solo se va también? Él viaja muchísimo solo, sí. Él ya conoce... ¿Cuántos, mucho tiempo. ¿Sí? ¿Conoce cuántos países? 65 wow. países. Entonces, no, sí. Va, 65 países. Sí, entonces pues ya era como... Pero siempre consigue un roommate.
Y aquí, de repente, es que nadie quiere ir, o sea, no conocen ni la agencia no le consigue el roommate y todo. Y coincidió que, pues, le dije, bueno, pues si nadie te acompaña, yo voy contigo. Y honestamente fue, o sea, yo me reía con mis amigas y decía, ay, me voy a ir con mi papá de viaje a ver caras largas, porque ya ves que los Moais son como, pues sí, ¿no? Decía, no, que no te oigan los polinesios. Voy, sí, sí, realmente es producto de la ignorancia. Que no llegamos ahí, ¿no? Sí, no, realmente producto de la ignorancia, yo decía eso. Y entonces, pues fui como sin ninguna expectativa. Yo creo que eso fue lo más grande, que yo no esperaba encontrar nada más que acompañar a mi papá, porque finalmente mi papá tiene 82 años, yo no sé cuántos años más va a seguir viajando, entonces pues, me le pegué. Ajá. Y ya, bueno, entonces así fue. Y esa es una situación diferente. Yo he viajado con otras personas, en grupos, yo solo como mochilero, sin programas en especiales en el mundo, y el ir acompañado, como lo hemos hecho otras veces, a otros países de mi hija, ¿verdad? Entonces eso me dio más ánimo, porque yo tenía curiosidad por verle toda esa civilización tan especial que hay en el mundo, ¿no? Única. ¿Te traía algo en especial, Javier? Bueno, a mí me ha gustado siempre todo lo arqueológico y lo histórico y demás, ¿no? Uh-huh. Que es lo que yo... Yo he sido scout desde niño, entonces siempre fui explorador. Yo fui scout. Ah, ¿así? Perfecto. De corazón. Entonces, siempre trabajando o de paseo, iba a buscar cosas nuevas, civilizaciones diferentes, ruinas, costumbres, y gracias a Dios, pues eso me ha hecho aprovechar en lo posible mucha cultura, ¿no? Y transmitírselo lo posible a mis hijos. Transmitirlo, obviamente, implica que también has escrito algo, así, tú llevas tu bitácora de todos tus viajes. Bueno, no llevo una bitácora, llevo fotográfica. Una bitácora fotográfica de todos mis viajes. Pues, interesante, sí. Uy, sí. Tengo cerca de 300, casi 280 álbumes, claro, con fotografías. ¿No te llegaste? De mi familia, una parte muy gruesa de mi familia y otra parte más gruesa desde antes de que yo me casara y todo lo que viajé antes y lo que he viajado posteriormente. Entonces, esta experiencia... Ya le ganaste a Harry Mulder, ¿no? Casi. No, no, tanto, de revista, pero, ¿verdad? Pero lo que sí es que en los viajes que hemos hecho, mi hija Tania y yo, pues hemos compaginado muy bien y hemos convivido, por ejemplo, en lo más largo que ha sido en China, para entender las civilizaciones, para conocer el punto de vista de la gente, para entender sus costumbres, ¿verdad? Entonces, ahora que íbamos para allá, yo le pedí a Dios que le gustara, porque la verdad es que... ¿sí? Imagínate que no le gusta. Porque si no, ya te vas, no, es que no, te decía, no, pues. Lo decía, la isla de Pascua no es una isla para ir a la playa. Exactamente. Para ir a grandes eventos sociales, uh-huh, para ir de noche a muchas situaciones. Sí, no hay nightlife ni nada. Sí, hay un poquito. Sí, sí, sí. Que lo diga. Ya nos platicará ella. Sí, sí. Entonces, más que todo era la cuestión de la civilización y lo que eran los Moais y cómo era la gente de ahí y cuál era su alimento, cuál era su costumbre, cuál era su religión. Entonces, pues todo eso, digo, que es diferente a cuando uno va a la playa o al lugar de reposo o al lugar de descanso para disfrutar. Ahí no era así, era otra situación, y afortunadamente, sin que tuviera todas esas ventajas de lugares vacacionales, tiene cosas muy, muy interesantes que francamente nos llenó el ojo. Ahora vamos a ver ahora la postura de Tania. ¿Tú eres casada? No, divorciada. ¿Divorciada? ¿Tienes dos niños? Dos niños, ¿no? Sí. Dos niños. ¿Tienes tus actividades que son inmobiliarias? Sí. Compra y venta de bienes raíces, ¿de acuerdo? Sí. Y dejaste todo esto para irte con tu papá a una aventura, pero una aventura realmente. Sí. Dejaste a los niños bien, etcétera. Sí, con su papá. Pues con su papá, exactamente. ¿Y estuvieron cuánto tiempo? Una semana. Una semana. Sí, cierto. Aparte de ser tu padre, tienes, me imagino que le daste ese espíritu de aventuresco, de decir, bueno, sí, en el fondo. Y además, como buena mujer, que dicen que son más curiosas que el hombre, no lo creo, el hombre es más chismoso y más curioso. Lo digo con respeto
a mi familia, ya, pero también la mujer reina cierta esa curiosidad de a ver qué hay, ¿no? Ajá. Y que entonces tu decisión fue cuando te fuiste, ¿y qué pasó la primera vez? Platíquenme, cuando llegaron, ¿cómo volaron? México, Chile, y no, Chile... No. México, Lima, Pascua. ¿Trasvolaron en Lima entonces? En Lima, ajá. ¿De la Chile o...? Sí, la Chile. De la Chile la que va. Es la única que llega ya a la de Pascua, tengo entendido. No estoy seguro. De la Chile. Hay dos, creo que dos líneas. Sí. Ah, esa es la que va para... Y una que va a la Polinesia también. A la Polinesia, ajá. Sí. Entonces, llegaron de día, obviamente. ¿Cuántos van? No, llegaron de noche. Hicimos 5 horas a Perú, a Lima, ajá, y 5 horas de Lima a Chile. De la misma distancia. Que... Sí. Sí, más o menos la misma distancia, sí. A Pascua. Y llegaron en la noche. Sí. ¿Qué sentiste al llegar ahí? Porque no es un aeropuerto, gente, es que te reciba. No, de hecho luces. Te bajas del avión directo a la pista y sí, realmente es mucha incertidumbre, porque como ya está todo oscuro, entonces sí. Pues no sabes ni a qué... ¿Dónde está la pista? Y luego haces una fila interminable, porque ahí tiene como mucho aduana, o sea, como mucha seguridad. Revisiones. Ajá, hay muchas revisiones, y como que hacen un estudio así muy como muy específico, ¿no? De quién eres, a qué vienes, qué quieres, cuál es tu tiempo de estancia, todo, porque hubo un momento en que estaba viajando gente indeseable, entonces ahorita están siendo muy, muy, muy selectivos, solo a personas que las dejan entrar. Y y pues sí, fue muy larga la espera, casi como en Estados Unidos, que haces tus filas de 3 años. Entonces... Pero no tuviste que quitarte los zapatos. Ah, no, nada de eso, Qué bueno. Sí, no, y ahí nos llevaron directo. No, es que llegamos a las 6 de la mañana, ¿no? Más bien, viajamos toda la noche, sí. Y llegamos a las 6 de la mañana. Entonces, ya directo nos llevaron al hotel, nos pusieron, ya sabes, el collarcito ese de flores. Y estaba lloviendo. De hecho, cuando íbamos para allá, yo no me tomé la molestia ni de investigar el clima. Le digo, ¿qué clima es? Tropical. Entonces ahí voy yo con mis shorts, mis playeritas. Y llego y estaba lloviendo. Y bueno, fue el pretexto para irme de shopping, ¿verdad? Que por cierto tiene una ropa muy bonita. Y entonces, pues nada, llegamos, estaba lloviendo. Y dije, bueno, igual se compone el tiempo, pero no. O sea, realmente, no todo el tiempo fue lluvia, pero sí es subtropical. Es una isla subtropical, para que la gente que vaya no vaya a cometer el mismo error y no vayan en shorts. No, realmente necesitas llevar botas, jeans, una cazadora o algo muy grueso, pues una chamarra con unas laces, ¿no? Pues llegó a reinar el buen tiempo después de todo eso. Sí, yo creo que fue por bueno, fuimos en abril, mayo, entonces igual. No, en general, ¿impera más el mal tiempo? ¿Tú crees eso? No, es subtropical, o sea, siempre tienen como frito, así como en la Ciudad de México, pero pero no es... Y tiene chubascos rápidos. Sí, sí, exacto, como que exprimen el cielo ya. Sí, no son duraderos. Se bajan del avión, pasan la aduana, llegan al hotel, 5 estrellas, 5 diamantes. No, bueno, o sea, lo más impresionante es que no existe ese concepto, o sea, realmente lo que tú vas a ver es un contacto con la naturaleza. Entonces todos los hoteles son hoteles como rústicos, ¿no? Uh-huh. O sea, no existe el concepto de all inclusive ni 5 estrellas, no hay un edificio. O sea, todos son, haz de cuenta, los hoteles son de un piso, de 2 pisos, máximo 3, y son como muy al estilo de la isla. O sea, lo que han cuidado muchísimo es que no hay esa inserción de franquicias, ¿no? O sea, no hay una sola franquicia. Entonces es algo muy interesante, ¿no? O sea, llegas y esperas, bueno, si no me gusta la comida, ya sabes que te vas a los típicos de la hamburguesa, gringa. Que allá no hay. De cuyo nombre no quiero acordarme. No, allá no hay nada de eso. O sea, lo que llegas allá es a vivir lo que la gente vive. Y es espectacular. O sea, realmente es como hermanarte con una gente que es, es igual que tú. Sí, y sin embargo tan diferente, con unos valores impresionantes, una dignidad, una serie de cosas. Ahora la capital es Angaroa, ¿se llama? Ajá. Es la única población que hay. Es la única población que hay. La única. Sí. Está al suroeste de la isla. Y tiene 2,000 habitantes, más o menos, ¿es correcto? Por ahí, sí. Se está poblando mucho de chilenos. Sí. Ajá. Oye, la de chilenos. Hablabas de los valores, entonces se palpa la... La hospitalidad, la calidez, que dice tu papá de eso, de la gente. Sí. Todos son sonrientes, todos.
Todos son sonrientes, no todos son sonrientes, pero... Hay muchas como Daniela, es mi sonrisa. Claro, con ese, mi es. No vayan a pensar que es mi sonrisa. Mi sonrisa. Mi sonrisa. De verdad, no sabes cómo te han chuleado todo eso. Ay, bueno, que tienes que, yo me divierto, cuando yo no, soy. No te quieres sonreír, te vas a hacer un pesquito para que sonríes. Perdón, entonces, sí, cálida la gente. Sí, muy bien. ¿Hablan qué? ¿Español? Entre ellos hablan su... no sé si es dialecto o es sí, este como su, que su idioma, su lengua, pero algo muy chistoso es que tú le dices, a ver, ¿cómo dijiste? Ah, no, no, o sea, no es como algo que te van a transmitir ni que tú puedas no. estar, como que no quieren que entren, o sea, como que sí ponen su barrera de, a ver, este es el idioma que nosotros hablamos y ustedes les hablamos turistas, en español, son turistas y marcan su línea, ¿así? Sí, pero de una manera muy cortés, o sea, son como muy gentiles, ¿sí me explicó? Es algo muy interesante. ¿Bajitos, altos, cómo son? ¿Morenos? Morenos. Morenos, sí. Morenos, no, negros. No, no, morenos como sudamericanos, o sea, como sí. mexicanos, sudamericanos, así, o sea, digo, con sus particularidades, ¿no? ¿Se capta más la raíz polinésica, de la Polinesia o polinésica? No. ¿O les ven algún rasgo no. de otra raza? No, no, es una civilización muy, muy, muy propia, en que, bueno, hay... La cuestión española, ¿verdad? Pero no hay ningún rasgo de tipo de ceremonias o de costumbres que yo sepa que hay en Polinesia, ¿no? Más bien ellos tienen su propio modo de sí. ser, tienen su propia muy, cultura, su muy propia esencia. A ¿qué cultura? Mira, ellos son como que sus tradiciones, hay dos tradiciones que son muy fuertes. Uno es el traslado de los moáis, o sea, te muestran mucho cómo fue toda la ceremonia, o sea, ellos manejan mucho lo que es el moai y todo el respeto que hay. Moai son las que las cabezas... Ah, sí, las cabezas esas grandes que vemos, sí, que... Bueno, como que todo el ritual que lo rodea. Y por otro lado, el manutara, que es un ave que llega, que es un ritual para determinar quiénes iban a ser los jefes tribales cada año. Entonces son como las dos culturas, o sea, los dos aspectos culturales que más marcados están en la isla, y los dos son muy interesantes porque tienen toda una historia y tienen todo un antecedente y, bueno, tienen toda una razón de ser, ¿no? Y eso es algo que los define, porque finalmente ellos lo que buscan es eso, o sea, como ellos siguen siendo los Rapa Nuis y ellos no se consideran chilenos, sino que nosotros somos Rapa Nui y esta es nuestra isla, ¿no? O sea, este es nuestro espacio. Sí. Pero no hay ninguna divergencia con los chilenos para nada, ¿no? No, no, ¿sabes qué? Siento que son como dos razas conviviendo en un mismo espacio sin mezclarse. Como que cada una en su respectivo mundo, como que incluso no hay como mucha relación de convivencia social, sino que todo se limita a lo, bueno, lo que yo alcance a percibir, ¿no? O sea, como que todos los chilenos llegan al tema comercial, hacen su vida... Y los Rapa Nui hacen su vida y, o sea, como que cada uno... Pero siempre... En coexistencia pacífica, acuerdo, ¿no? Sí. ¿Con cuál simpatizaste más tú, Javier? Pues a mí me pareció que el trato con los Rapa Nui son muy interesantes, sí, ¿no? Sí. Digo, con todos los latinos, pues no, sí, no es ninguna novedad, ¿no? Exactamente. He visto, toda América Latina y pues más o menos entiende uno lo mismo, la misma cultura, las mismas antecedentes, pero con ellos es otra cosa. Son de por sí, como yo lo sentí, muy cálidos, muy amables, muy serviciales, le ayudan a uno, no es como en nuestros pueblos que, no, ese es de aquí, ese no es de aquí. Pues sabe que te veían como hombre blanco, ¿no? Sí, exacto, cara pálida. Entonces, no, de los dioses que se integran, uno se integra a ellos porque ellos lo integran a uno. Sí. Entonces, o sea, tú favoreces también, eso tiene mucho que ver. Vamos, como tú digas, bueno, si tú los tratas mal, pues cualquier parte. No, no, por supuesto. Sí, bueno, me queda claro. No, bueno, pero lo que se trata con ellos en cualquier tipo, en los restaurantes, en las tiendas, en los mercados, en las casas de las que no van las señoras a saquearlas. No, hay poquitas boutiques. El shopping que es. Ya rastreamos todo. El shopping que es un universal. Sí, no, hay un espectacular. Sí, 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 sí. Entonces, pues, se aprecia la calidez, ¿no? En todas las personas. En todas las personas. Sí, en general. Comercio, ¿cómo está el comercio ahorita que
Está dividido. Hay, por ejemplo, hay una avenida en donde están todos los chilenos y y el mercado artesanal donde están los rapanuis. Ajá, digo, se debe mezclar, ¿no? Entre los chilenos y los rapanuis tienen en la avenida esta que lleva a la playa al hangar o que baja de la iglesia a la playa. Ajá. ¿Cómo se llama la avenida esa? ¿La recuerdo? Ay, no, me vas a poner tache. Raro, pero... el acordeón. Sí, no, pero está muy padre porque haz de cuenta que está la iglesia y toda la avenida te lleva derechito a la playa. ¿Sí? Sí, entonces, o sea, es como... las vistas son espectaculares, o sea, el mar es como... como intenso, pero no sé, es un mar distinto. Oye, estás en el ombligo del mundo, estás en... estás en el medio de la nada. Imagínate. Es que imagínate, o sea, si fuera mar, o sea, normalmente es mar abierto, pero sí, tú te imaginas que van a ser las olas enormes y no, son como olas que como que respetan. Es algo muy, muy chistoso, o sea, es como que hay un respeto energético por la isla, que es algo que es de llamar la atención, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, dime... De hecho, eso les iba a preguntar, a nivel energético de sensación, de ¿qué se siente ahí? ¿Qué se vibra? ¿Qué se respira? Entre toda esta gente tan servicial y todo esto, dices, ¿no? El mar respetaba, como que las olas respetaban la isla. ¿Hay como magia en la isla de Pascua? Hay un misticismo. Okay. Hay una magia... está viendo el acordeón, ¿ya vieron? Pues yo ahorita les digo cómo se llama. Pues, puedes sacarlo aquí, Gabriel. Puedes sacarlo. Ponelo aquí. A ver si encuentro el nombre de la calle. Porque... aquí está Jangaroa. El programa va a terminar a las 8 de la noche, o sea que tenemos tiempo para... búscalo con calma. Con sí, calma. Sí, sí. No, fíjate que uno de los temas, por ejemplo, que no se sabe de los moais, ¿no? O sea, el tema del moai es que es una escultura que se hace a una persona que realmente dejó una trascendencia en la isla, que hizo algo que generó un valor y una diferencia en la vida de las personas. Entonces, estos moais se edificaban para X o Y persona y entonces se ponían de espaldas al mar hacia la isla como cuidando a sus habitantes. Entonces, como la isla está rodeada de moais, entonces puedes sentir como una energía envolvente, que es algo que es muy chistoso, porque nos comentaban que incluso alguna vez que pasó un tsunami, que fue de Chile y luego como que esquivó la isla, y entonces se fue hacia la siguiente isla. Y sí, o sea, es algo que dices, híjole, ¿será? Bueno, hablando de la siguiente isla, hay que aclarar que es una isla de volcanes que está inhabitable por completo, ¿eh? Sí, claro. Por eso la fuerte es la de Pascua. Sí. Rapa Nui. Y es una pequeña isla. Bueno, y es también una isla volcánica. Es volcánica, sí. Totalmente volcánica. Sí. Que de hecho se supone, ustedes me van a corregir, que las esculturas son hechas con cantera precisamente del volcán. Se llama Rano o algo así. Rano. Aquí está esto. Pero el Rana. Ah, ok. Para que veas esto. Tú sabes, si los camarógrafos, Estrella, Lili y Pablo, ¿quieren hacer algún acercamiento de esto? Es porque... como con el chalco. Sí. Ya me parece. Pero, fíjense qué bonito, pues ya lo voy a tirar. Ahí está. Qué interesante. Trae todas las características, todo lo que tú quieras. ¿Listo? Entonces, aquí es para aprender, pero yo creo que te llevas una semana aprendiendo todo lo de ellos. No, y te llevas una semana recorriendo la isla. Además, sí. Sí, porque además yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer 6 días en ese lugar? O sea... y realmente el tiempo fue muy justo para poder ni siquiera, bueno, tener una probadita de lo que se percibe en esa isla. Entonces, ahorita que me decías del tema del respeto, es que la gente es algo que me van a perdonar los mexicanos, porque yo como mexicana tengo como la autoridad moral para hablar, no soy mexicana, no tenemos ese respeto hacia nuestros orígenes. Entonces eso es algo de lo que yo me sentía avergonzada, porque me decían, ¿y tú eres mexicana original? Y yo, pues yo sí soy mexicana. Y entonces dicen, ¡ay, qué guau! Y yo, no, perdón, o sea, no soy como tan mexicana, ¿no? O sea, soy mexicana, pero yo creo que se referían como a esas razas ancestrales, a los tarahumaras, a los auténticos, claro, porque claro, ellos son auténticos, claro, Rapa Nui. Ellos son, o sea, como los pobladores de la isla, pero además buscan que eso continúe. Y lo hacen con tal dignidad que tiene una autoridad moral que te impone. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, o sea, tú ves, por ejemplo, muy marcado lo que es las tradiciones, ¿no? Que los bailes, o sea, tuvimos un guía que era un niñito de 9, 10 años, ¿no?
el Manutara, se llama Rodrigo Manutara. Bueno, él no era nuestro guía, su guía era el papá. Pero igual fue un tema así, porque llegamos al mercado de artesanías, nos atendió una señora que fue súper cálida, la señora Paula, y ella nos dijo, ay, no, yo les consigo el tour de... queríamos ir a hacer un viaje a caballo, porque hay una parte de la isla en donde no puedes ir más que a caballo o caminando. Entonces, okay. Yo veo en la isla, permíteme, tres partes. La agreste, que es toda la parte nororiental, noroccidental, la del centro, que es la más civilizada, y la oriental, que es realmente un gran volcán, pero un gran, lo que se llama grande, el trecho de un volcán, ¿no? Entonces, toda la parte agreste no tiene caminos, no tiene buenos caminos. ¿Por dónde circulan? A caballo. ¿Sobre el pasto, sobre todo? No, es que están las piedras volcánicas. No hay ni siquiera pasto, ¿no? Sí, ¿no? Hierba y mucha piedra. Por ahí trajimos fotos. Sí. Hay fotos, pero... Hay unas fotos. Ahí están las fotos. Ahí hay fotos. Haremos una sesión especial después de... Sí. Entonces, es muy interesante porque en esa sección, dentro de toda la piedra volcánica, las vistas panorámicas del mar son extraordinarias, pero dentro de esa lava hay grandes cuevas que se pueden explorar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer un corte, quiero que me platiques eso porque estoy leyendo precisamente el libro de ciudades, de ovnis y ciudades intraterrenas, de Fabio Serpa, el argentino, que trata precisamente de todas las ciudades subterráneas que hay en todo el mundo, ¿no? Es muy interesante eso. Bueno, tenemos nuestro primer corte, regresamos, adelante, cabina. Estamos viviendo momentos de cambio muy importantes, cambios físicos, mentales, emocionales, espirituales. Por esto, yo quiero invitarte a que me acompañes todos los lunes a las 11 de la mañana al programa Despertando al Cambio, a través de la barra femenina Nueva Mujer por Planeta2013.tv. Yo soy tu amiga Claudia Martínez y quiero compartir contigo entrevistas, reportajes, temas muy interesantes que nos ayudarán en este Despertar al Cambio. Te espero. Hola, soy Mariana. Vengo a invitarte todos los martes en punto de las 11 de la mañana al programa Nueva Mujer, en donde encontrarás tips de belleza, de salud, de cocina y sobre todo la sección del libro de hoy. Invitados muy especiales, así que no te lo pierdas. Aquí en Planeta 2013, tu canal. Hola, soy Marta Mayer y te quiero invitar a que me escuches y me veas todos los miércoles de 11 a 12 en Conexión Cuerpo, Mente y Espíritu, dentro de la barra femenina de Nueva Mujer, todos los miércoles de 11 a 12, donde estaremos compartiendo muchísimas alternativas terapéuticas donde tú vas a poder tener una excelente relación con tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu. Todos los miércoles de 11 a 12 por Planeta2013.tv. Cada vez escucho a más mujeres decir, todos los hombres son iguales. Y a los hombres decir, todas las mujeres están locas. ¿Tú estás de acuerdo con estos conceptos? ¿Qué te parece que cada semana nos reunamos a aprender a compartir y dejar de competir? Te invito a mi programa, Sopa o Sexo, una nueva conciencia entre géneros. Mi nombre es María Esther Martínez Herosa.